Todo comienza en un exclusivo club nocturno, al cual llegaban las personas más importantes y ricas de la ciudad. Y ahí fue cuando Don Gato y su pandilla aparecieron, ya que en aquel lugar se reunían los más corruptos de la ciudad, donde ellos tomaban de su comida y creaban problemas, para así llegar a la cocina, haciéndose pasar por inspectores sanitarios, espantando al gerente, que les suplicó que les dieran una segunda oportunidad, por lo que el gato aprovechó y le pidió dinero a cambio, unos $100,000, pero como el hombre no tenía ese dinero, le dijo que Mr. Don podría dárselo. Entonces le llamó. Era un malvado lagarto que justo sabía que los estaban engañando, mandando a sus matones, y así los tenían rodeados, por lo que los gatos escaparon del elevador, pasando por el club, que al salir no los atraparon, huyendo por atrás hasta caer en un lugar sin salida, cuando un motociclista llegó y ofreció ayudarlos. En ese momento, Don Gato tuvo un throwback de cuando era un gato solitario, cuando conoció a un gatito desanimado llamado Benito, volviéndose su socio para ganar dinero a la mala. Era bastante ambicioso el Don, a quien le regaló su sombrero por ser un disque buen amigo, sin ver que en realidad el gato era avaro y desgraciado, que mientras caminaban, vieron a unos gatitos huyendo de un oficial, robándose unas galletas de una panadería, por lo que el gato los defendió para que el oficial no los molestara, que al irse, le dijeron que necesitaban el botín para dárselo a Nudillos, un matón que básicamente pedía piso en la ciudad, que al ver a Don Gato le dio un guamazo, por intrometido. En fin, fueron a comer a casa de la madre de Benito, donde el sillón aplastó al gato. Su comida era asquerosa y la mujer estaba loca, por lo que Don Gato quería que Benito se volviera un mejor felino para que trabajara a su lado. Y así, hacían sus tranzas para ganar dinero fácil, estafando a la gente, de tal manera que ganaban mucho dinero en un día. Por otro lado, vemos al oficial Matute, al que vimos en el callejón, al cual su capitán lo felicitaba por su buen trabajo, ascendiéndolo de puesto, ya que en los callejones han aumentado las estafas gatunas, con temor, ya que era zona de Mr. Don, alguien que nadie se atrevía a enfrentar, por lo que Matute no tuvo de otra que aceptar. Mientras tanto, Don Gato y Benito seguían estafando cuando se encontraron al oficial, huyendo de él, cruzando toda la ciudad, pero al final el oficial siempre los alcanzaba, por lo que el gato se las ingeniaba para salirse con la suya. ¡Qué bobos! El punto es que lo dejaron atrás, pero para su mala suerte se encontraron con Nudillos y su pandilla, quienes le dijeron al gato que dejara de hacer negocios en la zona de Mr. Don, que si seguía debía darle el 99% de sus ganancias, que si no lo hacía le iba a ir muy mal, y así al basurero los tiró. Después de esto, le preguntó a Benito quién era ese tal Mr. Don, a lo que el gato le contestó que era el gángster más peligroso de la ciudad, que ha hecho robos muy grandes, como el de los diamantes. Dicho esto, los fueron a espiar, ya que Don Gato quería esos diamantes, robárselos. Entonces, cuando Nudillo salió del lugar, Benito lo atacó, haciéndose pasar por un zombie que espantó al perro, por lo que Don Gato salió haciéndose pasar como un doctor, diciéndole que no tocara al gatito, ya que estaba infectado, apanicando al can, ya que sí lo tocó, por lo que el gato le dijo que podía sobrevivir si se ponía salsa tabasco en los ojos, y así lo dejó ciego al pobre perro, lleno de dolor. Pero el gato se aprovechó y le dijo que le faltaba tomárselo todo, que al hacerlo el perro se incendió, que con un poco de agua se recuperó, agradeciéndole al gato por todo, sin darse cuenta que en realidad le cambió el bolso de diamantes, emocionando al tremendo gato, que cuando el perro se dio cuenta, enfureció. Mientras que Don Gato pensaba en una forma de guardar lo que robaron, con temor de dejárselo a Benito, que al hacerlo le dijo que lo cuidara, mientras que él se iba al exclusivo club, donde gastó felizmente junto a su nuevo socio, donde Benito le decía que era mejor esconderse, ya que en peligro estaban, cuando de repente les dijeron que el gerente quería verlos, y ahí fue donde los secuestraron, conociendo a Mr. Don, quien sabía que estaban pagando en su club con sus propios diamantes, enfureciendo al enorme cocodrilo, que les iba a dar una lección,
y no solo a ellos, sino a nudillos, por dejar que se robaran su botín. Entonces el cocodrilo les dijo que esos diamantes eran muy valiosos, ordenándoles que se los devolvieran. Pero para su mala suerte, Nudillos los iba a acompañar por ellos, que al llegar a casa de Benito, a Don Gato le dio un infarto, ya que el gatito no sabía dónde los dejó. Así que dejaron atrapado a Nudillos mientras ellos escapaban, donde Don Gato enloqueció, ya que los iban a matar. Y de pilón, cuando la madre de Benito llegó, vio que su casa estaba siendo saqueada, por lo que fueron a pedirle ayuda al oficial Matute, que se estaba bañando. El caso es que le contaron todo lo que pasó con Mr. Don, enloqueciendo al policía, ya que con esto al fin iba a atraparlo, a aquel gángster que mandó a sus matones a ponerle precio a los gatos, por lo que el capitán de la policía le ordenó a Matute que los protegiera, ya que todo mundo los estaba buscando, quedándose sin salida, persiguiéndolos por cada rincón de la ciudad, ya que a donde iban, gente había. Entonces se disfrazaron y los dejaron atrás. Iban a huir cuando Nudillos llegó y los encontró, pero no sabía quiénes eran, por lo que Matute los abandonó en el tren, tristes de dejar atrás su hogar y los diamantes, que al llegar a su destino se encontraron con la abuelita de Matute, que en realidad parecía un hombre. El punto es que los llevó a su casa para que estuvieran a salvo, dándoles de comer una media galleta. Era bastante mala, que trató de entrenarlos a puro grito, poniéndolos a limpiar su casa, sin descansar, hasta los pies le masajeaban. Era horrible, donde Don Gato se desanimó, ya que toda su vida había evitado el trabajo, cuando de repente unos gatos los golpearon, pensando que eran un león. Es que trabajaban en un circo, ya que los despidieron, llorándole al gato, por lo que los contrató en su corporación, emocionándolos. Pero el gato los iba a utilizar para que hicieran sus tareas, atontándolos para que no se quejaran, y hasta lo disfrutaran. Sus nombres eran Cucho, Panza y Demóstenes, disfrutando cómo trabajaban, por lo que Don Gato se fue feliz a descansar, y con sus nuevos asociados fueron en busca de comida. Pero un matón los vio y llamó a Mr. Don, diciéndole dónde estaba el gato, el cual le decía a los demás que era el gato más rudo de la ciudad, dándose a llamar como Don Gato. Cuando de repente llegó Nudillos y su banda, que al verlos el gato se decoloró del terror, y de pilón el perro entró, atrapándolo, por lo que la policía lanzó una bomba de gas, atontándolos. Era peligrosa. Entonces los gatos aprovecharon y se escaparon, mientras la abuelita ponía los pandilleros en su lugar. Estaba loca. El punto es que Don Gato quería huir, aprovechándose de los tres gatos, diciéndoles que para entrar a su pandilla debían pagar mensualmente su membresía. Y así ellos aceptaron. Pero el canijo gato los abandonó, regresando a la ciudad, donde Benito los sacó de quicio, ya que por su culpa todo esto sucedió, diciéndole que se fuera, y así volvió con su madre, enterándose que ella fue quien tomó los diamantes, hizo un collar y lo vendió para remodelar su hogar. Con esto, Benito se emocionó, ya que sabía dónde estaban los diamantes, y así Don Gato lo perdonaría. Por otro lado, él fue a ver a Matute, enloqueciendo que volvieron, ya que estaban en peligro. Entonces fueron por Benito, pero ya no estaba, sino en el club nocturno en busca del collar, que al encontrarlo, sin querer noqueó a la cantante, que cuando sus guardaespaldas quisieron entrar, el gatito se disfrazó de ella, cantando por el club, dejando boquiabierto a todos, y aún más a Don Gat, que cuando lo descubrieron, huyó hacia su jefe, quien tomó el collar cuando los malos atraparon al gatito. Y de pilón, todos querían al gato por su recompensa. Entonces Matute lo salvó y lo envió al aeropuerto, huyendo del país, que en el avión pensó en Benito, así que bajó y fue por Matute para salvar a su socio, cuando los demás gatos volvieron de la nada. Con esto, Don Gato sintió algo lindo. Para su mala suerte, despidieron a Matute por no hacer bien su trabajo. Después de este recuerdo, volvemos al presente, donde el motociclista los ayudó a escapar, y así les contó que solía trabajar para Mr. Don, pero el traidor le quitó su motocicleta, el amor de su vida, por lo que ahora utilizaba un triciclo. Por ello, quería vengarse del lagarto,
por lo que el gato se unió a la pandilla para salvar a Benito. Entonces hicieron como si entregaran a Don Gato a cambio de Benito, que al traerlo, el lagarto sabía que tenían los diamantes, ordenándoles que se los dieran. Y así se los quitó y los atrapó, mientras que los otros gatos llamaron la atención de la gente, haciéndoles creer que era el verdadero Don Gato, persiguiéndolos por todos lados, llegando al club de Mr. Don, que cuando la gente llegó, le dispararon al gato, pero él desapareció, diciéndole a la gente que podían ganar mucho dinero si entregaban al lagarto directo a la policía. Dicho esto, todos lo persiguieron, mientras la pandilla luchaba contra los malos, escapando del caos, mientras Don Gato encaró al lagarto, tirándolo a la multitud, haciendo justicia, donde Benito le devolvió los diamantes, al igual que Matute su trabajo, metiendo al lagarto a la cárcel. Don Gato iba a sepultar su tesoro cuando vio a unos niños sin dinero, por lo que le cedió los diamantes, salvando su hogar, por lo que ahora debían vivir en un callejón. Lo bueno de todo es que ganó algo más valioso que el dinero, una nueva familia, la cual formaba la pandilla de Don Gato. ¡Qué simpática historia! Es curioso, cuando esta salió, era de la época de mi mamá, y es padre cuando hacen un remake con mejor animación. Digo, no son como las originales, pero estuvo divertida la película. Benito me desesperó un poco, pero fuera de eso, los personajes se me hicieron sensacionales. La película es entretenida y encantadora. No sé, yo le pongo un 7. Tiene buena música, y eso se agradece. En fin, la pueden encontrar en Amazon Prime. Sin más que decir, suscríbanse al canal secundario, ya que en estos días saldrá un nuevo video. No olviden seguir a esta joven narradora en su Instagram personal, porque igual viene nueva publicación. Y de pilón, síganos en TikTok para ver fragmentos de nuestro trabajo. En fin, les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.